What's up, guys? Freddie back with another video. Remember, guys, help us get to 400,000 subscribers. So click that subscribe button, drop a comment, and hit that like. Also, guys, we're having an event here this Sunday. We are announcing the giveaway winner, not on Saturday, but on Sunday at 5 p.m. And we're going to throw a little event here at the shop, so everybody's welcome to come. It's going to be from 10 to 6 p.m. We're also going to be doing our in-store giveaway. That same day, we're going to be picking a winner. So if you come and you buy anything from the store, as long as you spend $50, you're going to get one ticket. And we're going to draw the winner the same time we draw the winner for the OBS. So everybody's welcome to come. You can come Saturday or Sunday and shop before 5 p.m. and then we're gonna pick the winner. So remember, guys, here Project Torque HQ, 1516 South Fraser, Conroe, Texas 77301. Also, guys, if you want to pick up some merch, here are the steps on how to do it. All you gotta do is go to the website, click on the home, select from any of the shirts we have in stock. We also have hoodies, decals, and if you want to cop some accessories, we got hats, keychains, and Gablasillo merch. So click on whichever one you want, select your size, click, click, and then check out, submit all your information, and you'll be good to go. Vámonos! Guys, estamos empezando un nuevo vlog. Aquí andamos con el compa Galvancillo. Hey, welcome, Sandro, and of course, Cammy. Guys, so we're going to a new place where Galvancillo had posted on his Instagram story that they sell some badass shoes aquí en Houston, ¿verdad, pa? Sir. So vamos a ir a checarle, a ver qué shoes tienen, y luego vamos a ir por ahí a comer. Andamos en la Geek Wagon. En la placozona, pa. Ahora sí, pa. Primera vez en esta, ¿no? Después de que nos fuimos a levantar. Sí, ahora sí, ya. Algo bien. Ahora ya está toda. Esta está muy grosa. Otra G-Wagon. Cuando fuimos por allá estaba bien limpia y ahora sí ya. Es Camila, mi tía. Sí, Camilita. Sí, pedo. Como que el día, si algún día. Está bueno. Ahí nos vemos allá. Sí, eso es bien. Alright, guys, pues aquí we're about to pull up to the spot. ¿Dónde es, güey? ¿Más para allá o qué? Sí, ahí como donde está la fora ahí. Oh, aquí está Future Retro. ¿Sí estarán abiertos, vale? Sí. Mira las tones que tienen ahí afuera. ¿Esos son? A ver si los agarramos. ¿O esos son de que si brincas y los agarras? Maybe. Yo creo. Vas a estar ahí brinque. Que los habían mirado la otra vez. Va a estar ahí brinque, brinque como chapulín, güey. Luego. Claro. ¡Vámonos! M-Boy. Vamos a ver qué show. En vez de qué show, qué shoe. Qué shoe. Mamostrosa. Retro, let's see what kicks vamos a agarrar. ¿Cómo estamos? Bienvenido. Vamos a ver qué rollo. No, güey. Pues ya entramos aquí, quién sabe si grabó el Galvancillo o no, pero yo creo que sí, según yo. A ver, perdón. Qué cute. Mira, ¿estos son los que querías? No. Una tiendita, sí, hace falta. Ya hace falta. Yo no sabía que existía este lugar. Yes. Oh, mira, está tan bonito. Me dijo Muñeño que tenía que agarrar estos, que estos están caros. ¿Sí, güey? Sí. 500. Y que pero... estos están a 1000 en acá en la tienda. Pero están muy así, como muy limpios, güey. Y para el desmadre, sí. ¿Qué haces tú con las motos? Ajá. Ahora te van a andar ahí en el soquete. ¿Tú de cuál vas a querer? No sé todavía. Those are nice. Mira esta. Oye. Esta placa sola. Esta es chingona también, mira. Y esta perra esa, güey. La mera neta que sí. ¿Será de mi size? Si no, no hay pedo, güey. Oh, North Face Supreme. Hasta mejor. ¿Por qué? Pues, o sea, flojo. No, está muy chiquita, vale. Pero me la voy a calar. ¿Sí se puede calar aquí uno? Sí. Esa para frío que ya viene. Sí, ya viene el frío. Ya tenemos que prevenirnos. Esa también está bien chingona. ¿Qué es ese? La Supreme. El Freddy con Supreme, ¿cómo se va a mirar el pa? Pato, si así me miro bien, imagínate. Mira, y con los que están aquí también. Esas también estas placozonas. Los Babe. Oh, ¿esos son del gorila? Del Babe. Mira, estos placoseos, pa. ¿Sí, güey? Sí. Vamos a ver. Mira. Oh, esto está chido, güey. Es medium, apenas pa' tipa. No, no creo. No. ¿Sí, güey? Yo soy ese de aquí, como en este tipo de ropa de vestuario. Mira. Sí, están chidos estos, güey. Nomás que yo no me los pongo, güey. Cómprate esta, vale, 2000. Pa'l chat. Pa'l chat. ¿Nos jugamos un huevito o qué? Te vas a mandar a la verga, vale. Nos vamos a chingar, vale. ¿Es Supreme? Sí. ¿Y si es para jugar o nomás sí, aquí de show? Sí, juega. Boy, esa queda. Perra. ¡Sí! A ver, búscame una amiga, así una. A ver, tú ve, también búscame a mí una. Esta. No creo. Esta para el pa' Freddy. No puede, vale. Una así, que se mire placozona. Esta. ¿Tú crees? Chingona, güey. La de la Estatua de la Libertad.
El cuello sigue estirado. ¿No te gusta, vale? Pues. ¿Esto qué es ese será? Mira, estos están bien chidos, güey. ¿Eso sí me queda a mí, no, güey? Sí. ¿Te gusta? Está bonita. Para vestirnos así, puro vape. Esto es puro placosea para la gente que está mirando esto, ¿sí o no? Ah, pues yo no sé, pero estos bonitos se miran chidos. 7.5. ¿Qué eres, XL? No, pero pues estos están medio grandes, cara. Pues es que este es el estilo suelto. Miren, guys, vamos a calarnos estos. Si me quedan, pues se me hace que se los voy a llevar. Dile, güey, una bolsa de esas, ¿sí te queda cuando traigas tu lata? Que no has comprado todavía, pero cuando la compres. Sí, tengo una lata. Oh, sí tiene lata, sí tiene lata. A ver, vamos a calarnos los shoes. Ese colorcito a mí sí me gusta. La mera neta. Más con la gorra. De. ¿Era así, vale? ¿Ya son, vale? Al puro chingazo. Mira, ve, se ve chingones. ¿Y like? Ya, ¿sí? Mira. Se va. We have to wear them. ¿Cómo se ven, cabroncillo? Era para esos pies, esos tenis. Algo bien. La neta. Algo bien. Esos zapatos se ven al 100. Sí. Yeah. I'm just doing me. Everything is on me. Oh, you matter what? Told if it's all me, everything is. Andar en las motos. Nada. ¿Dónde va? These other two. ¿Es tu size? Yeah. Because I didn't get new shoes this weekend, for some odd reason I knew. You're coming over here. You look cute, huh? Yeah, I look nice. ¿La perra? ¿La perra? ¿La perra, pa? Se van a decir, ah, pinche gatocillo, trae una chamarra chida. No, más que dice este, güey. A ver, güey, tu OnlyFans, para que empieces tu OnlyFans. No, pa' el OnlyFans. Para que miren así. Próximamente, próximamente. La perrona, güey, llévatela. ¿Cómo te ven? Está con madre. ¿Se ven chidos, güey? ¿Placozones? Pero son 10, me quedan un poquito grandes. Está bien, güey, porque todavía estás creciendo. No, cálmate, pa. Pero negro, estuvieron más chidos. Estos están chidos, güey. No, así se miran bonitos, güey. Se miran algo placozón. Se ven como exuberante. Como extraterrestre, así, algo así. O el negro. Algo medio locochón. O el negro. ¿Están negros? Soy talla 10, ¿ya? ¿Ya creciste? ¿Cómo estás, Eva? No, well, I have, pero I doubt that they have these. Va, yo nomás voy a agarrar dos pares. Eso es para la camisa de la abejita, güey. No. ¿No te gustan? No. I like them. Sí, güey. Heavy. Demon boy. Esos están chidos, güey, la neta. Sí, se ven chidos. Do you have a 10? Not in that one. No, I'll take these. What do you like? Like that or... I really don't have like a specific one that I like. They look cool. Did you try them on? ¿Qué es eso? 9.5. Los de la abejita. La abejita, pa. Vamos a ver. O cuando me ponga la camisa de la abejita, me pongo los placosos. Pero ponte los lentes, Vali. ¿Cómo se ven? I really like them. ¿Sí? Sí, están bien chidos. No, mejor yo me los voy a llevar esos. Ah, no. ¿Sí? De nada. ¿Están chidos? ¿No te gustaron así? Sí, están chidos, pero... Deme, por... Si han de estar en tendencia. Se van. Pero sí, es que no me gusta que son high top. ¿No te gusta high top? Casi. Sí, me gusta, pero casi no me gusta. ¿Mira esos? Esos como que se rasparon o algo, ¿vale? Así son. ¿Qué le pasó? Ah, sí son. Sí, okay. Es como bronceado. Es como un estilo así más... Rústico. Sí, rústico. Más, okay, 10.5. Están flacos. O estos, pa. Están bien panzones. Esos se ven like skaters. ¿Por cuando ande mi patineta? A la madre. I like them. ¿Te los vas a poner? Sí, sí, tengo algo con qué. Ya vamos a empezar a salir más pa... Me lo debo entonces, chingue su madre. ¿No se voltea del otro lado? Sí, mira. Oh, esta perra, voltea. Pero no es tu size. ¿Se puede poner dos? Sí. ¿Se puede poner doble? Yo creo que sí. Por si te agarra la lluvia, eso. Está bonita así en rojo. Damn, yeah, está más chida así en roja. I found my favorite store aquí en Houston. Cuando vamos para Vegas, a SUJ's allá. Ya para irnos más placozones porque... Y cuando andamos en Houston, aquí. Claro, siempre con la camisita de Project Tour, pero con unos zapatos placozones. Guys, pues ya agarramos. ¿Tú qué agarraste, cabroncillo? La chamarra y maybe... Agárralos, pa. Dale, yo te pongo la mitad. Tenemos Yeezys, los que usamos. I'll try those. I've always wondered how they looked on. Esos están más rarotes, pa. También Dios. Estos son como alienificos, así como... Sí. El alien. Y estos son los que se tallan y sí, a los casi ojos. Últimamente todo lo que está sacando. Yo miré uno que sí, que hacían eso y a los ojos. They glow in the dark, too. Do these run big or small? Small. Small? Try the 10.5. So I'll try the 10.5. No, ya. Yeah. Why? Está bien, cabrón. No,
Creo que te los vas a llevar esos. Yeah. Se ven con madre, güey, al chile. Esos sí me gustaron. Te dije que los Yeezys me encantan, güey. Mira, no, la gente dice que los dejen en los comentarios y va a regresar el papo de ellos. No, está muy panzones. Parece que no como una tortuga o algo. Entonces, ¿qué llevas, cara? Vamos a ver ahorita. La lista de $10,000, pa. No creo. Esto es para ir a... ¿Estos los tienes, no? Nah, yo tengo los mocas. Esos son los Travis Scott. Sí, eso es tu pedo. Si no, las sandalias estas para... ¿Para Camelita? ¿Cuando se porte mal? Sí, a ver. No, uno de esos la noquea. Esos se ven cute. ¡Yes! Sí, esos también panzones, ¿no? Es que no le gustan los panzones. Estos están más chidos. Con los hielos que llevo. Pero esa es medium. Es del Travis. ¿Sí? Sí. También cómodos, güey. También cómodos, güey. Póntelos. Esos se miran como de. Mira, y con ese pantalón, Bali. No, sí están cómodos, Bali. Cuando te vean en HB con esos, te van a cagar. Eso es de risa. Los juguetes tienen, pa. Mira, el 29 de agosto van a venir 35 vendedores. Vamos a venir. Van a traer 35 gente que van a traer sus tenis, güey. ¿Aquí? Sí, aquí. Vamos a venir para acá. Gente de Los Ángeles y mira, todo. Mira, Chucky, es Chucky Supreme. Bien. Oye, Bali. Pa Camilita. Mira este. Mira, güey, como que me está viendo, mira. Estos son famosos, güey. ¿Ese monillo? Sí. Pues son del Supreme, ¿no? Mira, aquí está el coa este. ¿Sí? Se la va a comer Camila y ni cuenta nos vamos a dar. Para la herramienta, pa. Vargas, jálate acá para que pongas la herramienta acá. Esa está buena para cuando vamos a los shows. Ahí está toda la herramienta y llegas con cierto. Tu esta de... ¿Cuánto vale esa cajita, co? Sí, cierto, güey. Ay, con la chingada. Mejor compro una caja de herramienta entera. Sí, con la herramienta ahí. Pero trae herramienta, ¿no, Supreme? 4 y 4. Damn it, boy. Ahorita, whenever we get to the house, vamos a hacer un unboxing mamalón. Para que miren cómo quedó todo el pedo. Compa Travis. Toma una foto con el compa, sí, los tres. Con el pan. Las ganas. Porque trajiste toda la tienda, cabrón. Vale, yo nomás venía por un par de zapatos, vale. Ya mejor vamos a venir a comprar de uno para el otro. Es que a mí no me compraron tenis este fin de semana, nomás fue puro Fernando. Casana tiene todo el año que no compra tenis o hoy se desplayó. Puras sandalias porque es verano. Pero ahorita ya va a venir el friecito. Algo bien. Está un candadito también para que no se roben la herramienta. ¿Cuánto está? ¿200? No mames. Pura marca el Paira, hasta una navajita. Prío. Hasta bolsas, mira, hasta bolsas. Para que le eches el lonche ahí. El Chucky sí está chido para traer una troca en los shows, güey, la neta. El Chucky. Mira, ya lo habían vestido. Supreme tiene mejor ropa que yo, el güey. Pinche. Chucky, cabrón. Pues aquí está lo que yo me voy a llevar. Ey, tienes que crecer más, güey, para que me las prestes. ¿Para prestarlo la ropa? Sí, güey, mira. Está bien perra esta. Ahorita me lo voy a meter a huevo. Del Drake. Sí, Fernando te llega a enseñar su closet. Tengo todos los zapatos. A ver, pues una donación para aquí, para los de los. Oh, videos. Eres de mis size. Tengo perros que andan bien mandados a la verga. No, qué chingado. Los de lobo que están. Los de lobo. Estos, por si no los quieres. Si no los uso, te los paso. Tú eres 10 y medio, yo soy 9, vale. ¿Tú eres 9? Sí. Que te crezca la pata también, pa' que. No hay pedo, le pongo algodón y todo ahí. Me voy a prestar, me prestan los Balenciagas, güey. Y le corto enfrente para que salgan los dedos. ¿Qué sabrán? ¿Ya las has probado, acá? ¿Las tan ricas igual que las Oreos o no? ¿Sí? Pero, o sea, ¿está más chingón o no? ¿Vale la pena comprarlas? No. Nah. Pasta de dientes, Oreo, bolsitas para lonche. Esas más, quién sabe qué pedo. Abanicos para echar aire. ¿Eso qué será? ¿Un despertador? Sí, tiene muchas cosas aquí. Cucharitas. Ok, pues. Ahí está, pa. Ahora sí, listo, te. ¿Para el Vargas o qué? Está con madre la cajita. Sí, la pero vamos a llevar también, guys, para echar la herramienta cuando vamos a los shows. Alright, el compa este tiene un show que va a hacer. Where is it gonna be at, bro? Yeah, it's gonna be in the garage. It's like 5 minutes from our store. On August 29th, make sure to pull up. We're gonna have like 35 vendors selling sneakers, vintage, and it's free entry. Nice, now, guys. So if you want to pull up, pick up some kicks. Yeah, and we're gonna give away like 40 pairs of Yeezys. A la verga, ahí voy a estar, no, seguro que vamos. Sí, for sure. Ahí estamos, bro. Appreciate it. Simón. Mira, Willy. Ah, con la chingada, se van a caer, vale. Con herramienta y todos salimos. Tempa. Damn it, Dad. Yeah, so
Pues venimos de aquí de la tienda. A big shout out to these guys. Quedó con madre. Badass shoes. You like the babe? Y son bien buenas personas, la neta, todos. Son bien a toda madre. So guys, now we're finna go grab something to eat. A ver dónde nos lleva que sean. A ver, babe, búscale ahí en tu teléfono. No, pues quieren algo mexicano. Algo, lo que sea, porque ya hace hambre. Lo que sea es bueno ya. Ahorita bien chido, ¿qué van a hacer esos bares? Oh, eso no va a hacer ejercicio. Pura comida fitness. Allí no. ¿Pura comida qué, güey? Fitness. ¿Cómo? Ah, ok. Pura comida fitness, allí no le gusta Galancillo. Yo pura pinche comida engordante. Vamos a comer una pinche hamburguesa. Me buscan un restaurante para ir. Let's get it. My bro, he stay with Susie Bob the Builder. And I feel like inside, don't wanna feel it. So I pour up inside my cup and I just sip till I can't feel it. I know it won't solve my problem, but I know it makes a difference. One more sip and I'ma fix it. Out my body when I'm tempted. Ah, no, haciendo una carnita asada el paso. ¿Una carnita asada? ¿Pasamos ahí a la carnita asada o qué? Y luego este es el Cyclone Anaya. Cyclone Anaya. Mexican. Neta que desde allá se huele bien chingón. Sí, huele bien rica la carnita. Ay, un mexicano la andaba haciendo, entonces eso quiere decir que está buena la comida. Bueno, y te voy a enseñar el otro y luego ya escogen entre los tres. Ah, ok, ok. Como ese que te digo, es como wing. Este es como mexicano. Uh-huh. El primero me gustó más que este. ¡Ay, con la chingada, vale! Para andar en la G-Wagon. O para andar en la moto, güey. Me parece que vamos al otro. Pero ves que sí, fuman coca. Sí, sí, fuman ahí. Pues eso que en la noche sí está chido aquí. Sí, vine en la noche y se puso bonito. Es un good vibe. No, pero ahorita vamos a comer wings. Porque por una se me antojaron las wings. Y dos, el compa estaba ahí cocinando fajitas. Y luego nos saludó. Nos saludó, dijo, hey, cállale para acá. Se ve como clima agradable. Mira, ahí para las motos, ahí vale. A no repararlo aquí. La gente se va a sacar de anda. Estos pinches vatos, qué pedo. A ver, ¿qué G-Wagon está más poderosa? Claro que esta. A ver, mírala. No, esta está más chingona, mira, güey. Trae el tablero mamalón y eso. Trae un tablero diferente. Oh, no, esa es la más buena, güey. ¿Qué? ¿Esa es más buena? La G63. Pero, ¿por qué se ve más placosón esto? Porque esa es más placosa. Vale. Mira, qué bonito, güey. Les anda preparando un ribeye. Un ribeye, un ribeye. Todo alrededor, donde sea, pero. Pero sí está buena aquí la comida, entonces. Sí, sí está buena. Ya está, ahorita. Ahí se está preparando un ribeye. Un ribeye, ajá. Acá está el steak night, ahora. Ya está. Ahorita vemos. Vamos. Tenemos hasta suerte. ¡Pau! 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 ¡Madreaste la troca, pa! ¡Ira, güey! No mames. Traemos tu tumba burros, para tumbar burros. Pero no trocas, Vali. Todo parejo, chingue su madre. Como que no es mía, de Cassandra. Ah, ma. ¿Cómo les? Ajá, este. Ma. No manches, güey. Mira qué frío, chingón, ¿no? Se ve. No, 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 ahorita que se ponga más oscuro se ve más perrón. Ven, como que tengo pa. Frío, ¿no? ¿Está frío fuera? Sí, como no, no creo. Ay, no puedes comprarle algo bueno. Yo también me pongo hula, mía. Está muy brillazo. Bueno, porque ya quiere. Ya, con calorón. Se llama ese restaurante Christian Louboutin. Okay. Christian's Tailgate. No se llama Freddy's, babe. Oh, pero ves que hay uno que dice Freddy's y así se, así tiene, dale, la dale. T. No, no. Ay, pues la chingada, vale. Vamos a ver qué está cocinando el dad. Vamos a grabarlo. Ay, se la chingada, se le quemó, man. No, que se va a quemar. Sí, ahí está. Dale. Dale. La neta que vale bien chingón. Huele bien, bien rico, güey. Está la mamalona donde quedó. ¿Aquí no? Aquí todo el que compramos pa. She gets to the cash, she wants. Like a bad when she. ¿Qué? Yo quería del mango habanero. Ahorita le dices, Mari. Guys, pues ya nos llegó aquí la comida. ¿Qué hora dejaste, sube? Un chicken, grilled chicken. Bien, mi boy. Te vas a alimentar bien hoy, Mari. Casi siempre comes puro sándwich con queso. Puro creo que cheese sándwich. Puras azucaritas. A ver si vas a comer carnita, pa. ¿Qué voy a casa a comer? Grilled chicken, very odd combo, pero. No se mira muy buena. ¿Verdad que no? Pero ya dijeron. ¿En esas wings? Ay, con la chingada, vale. Si no damos. Vamos a probar. Yo sí doy, pero si quieres una garra. Vamos a probar aquí. ¿Cómo está esa? ¿Mm? Muy bien. A ver.
Mmm. ¿Está bueno? ¿Puedo? ¿Sí? Mm-hmm. No creo. ¿Te pruebo? Mm-hmm. Vamos a comer. Up the price for the features. I can see the fakes and the leeches. I begin to assist a fetus. Pull up at the spot, tire squeal. Got it in my passenger, I told her grab the wheel. Friends hating, told her get out, Jordan Peele. But she rocks with me cause she real, for real. She get to the cash when she walks. She look like a bad when she walks. She get to the cash when she walks.